3-2-1-0, 3-2-1-0. Y aquí tenemos precisamente a Saúl Canelo Álvarez en este día de 3-2-1-0.
Y aquí tenemos precisamente a Saúl Canelo Álvarez en este día de medios haciendo los últimos movimientos. Físicamente se ve en óptimas condiciones. Ellos han dicho, no ha sido la mejor preparación de nuestra carrera, ha sido como todas, para llegar al 100% el día de la pelea contra Amir Khan. Se ve desde luego una tonificación muscular extraordinaria en Saúl Canelo Álvarez, que ha hecho una larga, larga preparación como a él le gustan, tratando de llegar justamente físicamente lo mejor posible. Y desde luego el punto importante en el que ha trabajado Saúl Canelo Álvarez es en el aspecto de la movilidad, de la velocidad de piernas. Él tendrá por supuesto que trabajar mucho en este boxeo de piernas para tratar de cerrarle el camino a Amir Khan, que desde luego buscará trasladarse todo el tiempo a las cuatro esquinas del cuadrilátero. Aquí está Saúl Canelo Álvarez, el señor Chepo Reynoso, Eddie Reynoso, afinando los últimos detalles, precisamente camino a la pelea contra Khan. Brazos en alto, nunca deja, a pesar de que tira algunos jabs, algunos enganchos, de estar protegido. La máxima en el boxeo, precisamente, también establece que el arte de la defensa debe de prevalecer para después poder establecer un contragolpe que pueda ser efectivo, un contraataque quizá que pueda ser efectivo, como ahí lo suelta precisamente en este instante. Así que vemos rápido, vemos con mucha velocidad a Saúl Canelo Álvarez. Me parece que tendremos un gran pleito el próximo día 7 de mayo, justamente en la capital mundial del boxeo y del juego, Las Vegas, Nevada. Saúl Canelo Álvarez, el de Guadalajara, el hombre que hoy dicta y manda en este deporte mediáticamente hablando, y que en lo deportivo se ostenta como campeón mundial en la división de los medianos para el Consejo Mundial de Boxeo. Lo vio venir el Chepo, que todavía tiene algo de reflejo, poquito, ahí lo mostró. Últimos movimientos aquí de Saúl El Canelo Álvarez en este día de medios en San Diego, California. Mucha movilidad, mucho traslado, mucha rotación de Saúl Canelo Álvarez en este cuadrilátero. Vemos que el trabajo de piernas, de movilidad, ha rendido frutos en lo que hemos observado en este día de entrenamiento para Saúl Canelo Álvarez. La mirada atenta siempre de Chepo de Reynoso y también de su hijo Eddie Reynoso, los encargados justamente de estar en la esquina de este hombre que habrá de paralizar al medio deportivo el próximo día 7 de mayo en Las Vegas, Nevada. Un gancho de esos, dudo que lo pueda resistir Amir Khan el 7 de mayo en la nueva arena de Las Vegas, Nevada. Saúl Canelo Álvarez para defender por primera ocasión su título mediano del Consejo Mundial de Boxeo en Las Vegas, Nevada. Por supuesto, la cita en la casa del boxeo. Gracias a todos, Gracias, Saúl. Nos vemos el 7 de mayo, señores. Gracias. Así termina Saúl El Canelo Álvarez. Chepo también haciendo la invitación. Es un publirrelacionista nato el Chepo, invitando a la gente para que esté el 7 de mayo en Las Vegas, Nevada. Algunos ejercicios de estiramiento ahora de Saúl Canelo Álvarez. Y agradeciendo la presencia, por supuesto, de todos los medios de comunicación. Eddie. Ahí está justamente en la imaginaria Saúl Canelo Álvarez haciendo los últimos movimientos justamente para la cámara de la casa del boxeo.